Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad. Respóndeme. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se congregarán ante él, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, vosotros benditos por mi Padre, recibid la herencia, el reino preparado para vos desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis algo de beber.
Era forastero y vosotros me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo, cuando lo hicisteis al más pequeño de estos, mis hermanos, lo hicisteis a mí. Entonces dirá a los de la izquierda también: alejaos de mí, estáis malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis, y estaba desnudo y no me vestisteis, y estaba enfermo en la cárcel y nunca me visitasteis. Entonces dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Él responderá: en verdad os digo, cuando dejasteis de hacer con uno de los más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Y estos irán al eterno suplicio, y los justos a la eterna vida.